of you helping. No. I swear she has someone else little, bro. Mom, wait, wait! I messed up, Mom! You're getting me nervous! Okay, I think it's just a potato. No, stop trying to blame it on the potato. Oh my gosh. I'm making caldo de pollo, Mia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí le estoy mostrando, enseñándole a mi niña a hacer un caldo de pollo. Es la primera vez que lo va a preparar. La verdad que ya sabe hacer algunas otras comidas, pero caldo nunca lo ha hecho, nunca lo ha preparado. Entonces, bueno, luego les voy a enseñar cómo dejó una zanahoria, porque le dije que la pelara y la dejó, o sea, como si fueran rajitas o no sé qué. Entonces, pues ella está haciendo sus pininos ahorita, haciendo su caldo de pollo. Muy orgullosa ella de lo que está haciendo. Y bueno, yo también, porque es algo que se tiene que enseñar a hacer. Más que le digo que no ande jugando con los cuchillos así, pero ya peló la zanahoria y la papa. Y ahora lo está poniendo en cuadros así para poder ponerlo en el caldo. Y así es que, pues aquí está la señorita haciendo su primer caldo de pollo. Y bueno, no sabe cortar los vegetales, no sabe cortar nada de eso. Ha hecho ensalada como de zanahoria, ha hecho otras cosas, pero para caldos no sabe cortar las piezas como van. Entonces, pues aquí estoy enseñándole a hacerlo. La verdad que quise que ella lo preparara porque así ella se enseña. Después le voy a enseñar cómo hacer arroz. Y bueno, ahí está. Mira cómo agarra el cuchillo. Así es que es lo que le digo, que tenga cuidado con el cuchillo. Ahí está su amiga mirándola lo que está haciendo también. Y así es que, pues, aquí la tenemos. Ella está muy orgullosa haciendo su caldo de pollo. Ya tiene el pollo. Y bueno, lo está haciendo muy bien. La verdad, para ser la primera vez, pues sí lo está haciendo muy bien. Lo único que, bueno, como pueden ver, no sabe agarrar el cuchillo. Y bueno, tenemos que enseñarle un poquito más, de ponerla más, a hacerlo más, más seguido. Porque la verdad que tiene que aprender. Tiene que aprender. Ahora sí. Oh, like this? Uh-huh. Yeah, ahora sí. Oh, yeah. Imagine, bro. Imagine, bro. Getting told how to cut stuff. Yeah, you don't know. You don't know even know. That's cap. La otra te toca a ti. Yep. And I'll get it in less than the time that takes Chanel. Bro. Just because I took you probably like 10-20 minutes to chop up like three things. You're just a hater. Bro. But guess what? Haters are my motivators. Why are you just looking at me? Ahora. What's up? Okay. I'm doing homework. Am I done? Okay, I'm done? I'm done? Yeah, pero tienes que lavarlo. Y bueno, aquí podemos poner pues el resto de las verduras, ¿verdad? De la cebolla, el ajo. Aquí lo tenemos y también vamos a tener lo que es lo demás verduras. Acá ya le había puesto alguna parte, pero pues aquí nos falta todavía. Nos faltan todavía, entonces es que vamos a añadir un poquito más. Y bueno, lo que quiero es que ella se enseñe. La verdad que yo lo pude haber hecho más rápido, pero igual, si uno no tiene paciencia en enseñar a los hijos, nunca van a aprender. Y pues así está quedando su caldo. Se mira bien. Se mira bien. Ese que está allí, ese es perejil. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar lo que le puso. Tuve que sacar un poquito de lo de la olla para mostrarles. Aquí está la papa, el perejil, la zanahoria, la cebolla, el zucchini, lo que es la calabacita y el apio.
Pues aquí está, que lo está preparando para ponerlo. Y también un cubito de pollo, ¿verdad? Y sal al gusto, es lo que se requiere. Aquí ya podemos mirar que casi tuve que sacarlo más bien para mostrarle lo que fueron los ingredientes, los vegetales que le pusimos. Y pues sí, aquí queda todo lo que se le puso. Y ahora, y bueno, como tenía un pedazo de pimentón verde, se lo voy a poner. El tomate también, se me ha olvidado mencionarlo. Y bueno, ahora pues pues es cuestión nomás de que empiece a hervir, a cocinarse muy bien, para que este caldo esté listo para deleitarlo. La verdad que se mira muy bien, para ser su primera vez. Aunque yo estaba al lado, pero de todas maneras alguien tenía que enseñarle. Espero que para la próxima ella lo pueda hacer sola, ¿verdad? Como digo, es la primera vez que ella hace un caldo. Ha hecho otras cosas, ha hecho otros platillos que a ella le gusta cocinar, pero caldo, la verdad que nunca había hecho. Así es que, bueno, esta fue su primera vez para hacer un caldo de pollo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es esperar que se cocine. Y para deleitarlo vamos a poner sal al gusto, porque está un poquito desabrido. Entonces, bueno, lo probamos y le tenemos que poner un poco de sal. Aquí ya está hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar, taparlo para que empiece a hervir y estar listo para deleitarlo más al rato. Está haciendo bastante frío por acá. Es que viene bien un caldo de pollo para la temporada de frío. Y bueno, así nos quedó nuestro caldo de pollo. Y bueno, pues habíamos preparado un poco de arroz y ahí está. Espero que te haya gustado este video. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Chao.